Seguimos en Mirasta Diana Mondino para hablar de economía, porque los jubilados es un problema en el fondo económico, pero la economía tiene otros problemas. Diana, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el más grave y cómo terminamos este año y podemos empezar el que viene? Bueno, justamente el problema más grave que tenemos está indirectamente vinculado con los jubilados. Hoy no es la inflación, no es el déficit fiscal. Hoy el principal problema es cómo logramos generar más empleo. ¿Cómo logramos que la cantidad de gente enorme que ha quedado sin trabajo, tanto del sistema formal como informal, vuelva a incorporarse al sistema laboral, vuelva a ser productivo? Hoy tenemos mucha gente que está sin ingresos y mucha otra gente que tiene ingresos sin estar trabajando. Por ejemplo, en muchas áreas del sector público en distintas provincias y en la nación. Entonces necesitamos modificar bastante la forma de trabajar y la carga impositiva que hay sobre la gente que tiene trabajo. Pensemos que además la carga es impositiva sobre la gente que tiene trabajo, se vuelca en muchos gastos, entre otros lo que han estado hablando de las vacunas o el sistema previsional. Pero si le ponemos tantos impuestos al que trabaja, pues ese que trabaja no consigue un trabajo que pueda pagar todos esos impuestos y queda desempleado. Con lo cual hemos entrado en Argentina en un círculo vicioso muy difícil de romper. El Estado necesita cada vez más ingresos porque gasta más, gasta mal, pero sobre todo porque gasta más. Así que tenemos que preocuparnos mucho por el empleo, mucho por cómo conseguir que la gente pueda trabajar. Diana, ¿y el efecto rebote y los commodities que pueden ser un viento de cola para este gobierno? ¿Qué ves para el año próximo sobre eso? Y sí, va a estar, pero es poquito. La economía argentina es tan cerrada. Pensá que este año, con importaciones que han estado muy constreñidas, prácticamente hemos perdido el superávit comercial. Argentina está exportando menos que antes porque estuvieron cerradas el tránsito entre las provincias, no ha habido vuelos, los puertos hace, ¿cuánto?, 20 y pico de días que están cerrados. Entonces las exportaciones en Argentina están chatas. Correcto. Ahora los precios internacionales de las commodities están subiendo, pero justamente porque Argentina además tuvo una sequía, entonces hay menos producto. Uh-huh. Así que realmente la situación externa es favorable a Argentina, pero no la estamos aprovechando. Federico tiene una pregunta para hacerte. Eso sí. Sí. A ver, Federico. Sí. Sí, ¿querés completar, Diana? Adelante. No, digo que la economía argentina es tan, pero tan cerrada que en condiciones favorables o desfavorables no son beneficiosas o perjudiciales. O sea, siempre le echamos la culpa a lo de afuera, claro, pero la verdad que nuestros problemas son propios nuestros. Claro. Recién conversábamos con Trócoli y él decía una frase que a mí me pareció muy impactante, que es que el problema no es previsional, sino que tiene que ver con la República, ¿no? En la economía no pasa algo parecido, digo, no se están violando cuestiones constitucionales, cuestiones republicanas en materia económica. No respondas, Diana. Aguantame un segundito y prepara la respuesta, por favor.